Yo mandaré un mensajero para que le digas la hora y el lugar de nuestra boda. Con el lenguaje de señas mexicano, la compañía Seña y Verbo presenta la puesta en escena Silencio Romeo, lo que el amor puede, el amor lo intenta. En entrevista con Notimex, Valeria Fabri y Daniel Ortiz, artistas que personifican a Romeo y Julieta, comentaron que el proyecto resultó un reto. Desde que se nos platicó acerca del proyecto, algo que a mí me llamó mucho la atención, fue que era una versión hecha en lengua de señas mexicana. Y de alguna manera lo que hizo Carlos Corona, que es nuestro director, fue potencializar el conflicto entre la diferencia de familias, ya que todos los personajes que son representados por parte de la familia Capuleto, que son la familia de Julieta, los hacemos los actores que somos nosotros dos, oyentes, y los actores que hacen a la familia de los Montesco, incluyendo obviamente a Romeo, son actores sordos. Eso hace de alguna manera, digamos que por debajo del agua, que se haga todavía más grande la diferencia entre ambas familias, más grande el conflicto entre un amor que no puede suceder porque hay una complicación un poco de lenguaje, ¿no?, entre Romeo y Julieta. Los actores destacaron que el proyecto es una forma de hacerle ver al público que también las señas comunican, aunque uno no sepa hablar ese lenguaje. Nosotros como espectadores nos demos cuenta y salgamos con ganas de recomendarla y ganas de decir, wow, o sea, ya sé decir esto, ya sé decir lo otro, ¿no? O entendí esta parte, porque potencializa también mucho la imagen, la imagen del texto la potencializa mucho las señas, y eso también es algo, bueno, que me parece muy bello de esta obra. Por su parte, Daniel Ortiz destacó que la obra es muy lúdica y que todos los elementos fueron un gran acierto, por ello se recomienda para toda la familia. La complicación más como relevante ha sido aprender la lengua de señas y decirla al mismo tiempo que hablamos en el español, porque digamos que la estructura gramatical de las señas no es igual en español que en inglés, no es igual en español que en señas. En señas hay otro orden que tienen las palabras y que pues en español no lo tenemos, y entonces a veces manejar esas dos líneas del pensamiento de estar diciendo dos idiomas al mismo tiempo con órdenes diferentes, eso fue lo que a mí se me hizo más difícil de llevar a cabo, hasta que ya pudiera ser completamente manipulado e incluso consciente, ¿no? Silencio Romeo, lo que el amor puede, el amor lo intenta, bajo la dirección de Carlos Corona, se presentará en el Teatro Shakespeare el 15 de mayo y posteriormente en el Museo Tamayo el 22. Después, ofrecerán funciones sábados y domingos en el Centro Cultural del Bosque a partir del 30 de junio y hasta el 26 de agosto. Con información de Armando Pereda e imágenes de José Luis Leone, Notimex.